ASB Noticias 6 AM en Colmundo. Ya son las 6:05 minutos. Carol Pérez, buenos días. Buenos días, querido Omar, a todos nuestros compañeros. Un abrazo para todos y a nuestros oyentes. Y el mundo también se sigue moviendo. No con mucha velocidad, porque ya la gente está en vacaciones. Pero bueno, hay una noticia muy importante y viene desde Francia, Omar. Y es que tiene que ver con la esposa de Emmanuel Macron. Recordemos que desde hace un par de semanas se estaban circulando en las redes una noticia de que ella había sido un hombre, ¿no? Que es una mujer trans. Y eso pues ha causado una revolución en Francia. Pues primera dama de Francia, doña Brigitte Macron, va a poner una denuncia en contra de esas personas que han estado diciendo que ella es una mujer trans. Sin embargo, el presidente Macron no se ha mencionado. Él, como siempre tan prudente y tan decente, le ha dejado esa situación a su esposa, seguramente en un acuerdo de ellos dos, pero ella sí va a imponer cargos, porque ella dice que no, que ella siempre ha sido una mujer, y que a pesar de que le lleva 23 años al presidente Emmanuel Macron, ellos se aman mucho. Esa es la verdad.